Eh, es algo intermedio, este shock, eh, por supuesto el presidente tiene que decir que, es, eh, eh, que no es sorprendente, en realidad eh, él no pensaba eso a mi juicio, sin embargo tengo que eh, reconocer que eh, esto es una cosa del momento. Eh, es un shock que se va a ir eliminando. Eh, en la Gran Depresión de los años 30, el desempleo se mantuvo altísimo por 12 años. Yo eh, pienso y, y una, eh, yo diría la mayoría de los entendidos consideran que en este caso va a haber una recuperación no total, pero va a haber una recuperación hacia fin de año y ya el año que viene habrá crecimiento. No un crecimiento, no un crecimiento extraordinario y no va a compensar lo que pasó este año, pero evidentemente el desempleo va a reducirse fuertemente en eh, lo que queda del año y el año que viene. Ahora, en el país varios estados están reabriendo sus economías. ¿Será esto positivo para la retoma de empleo? ¿Puede ser más bien un arma de doble filo, pues se corre el riesgo de una segunda ola de contagios? Es un, eh, eh, poniéndolo en términos económicos, que no es lo que uno tiene que hacer, es un cálculo muy duro, porque... Eh, realmente hay una presión enorme, como la hay en otros lugares, como la hay en Europa, como la hay en América Latina, para abrir y volver a los trabajos, pero eso evidentemente eh, lleva a un posible contagio mayor. Y eso es justamente el gran miedo que existe en este momento, que se abra y, y que va, vuelva a recurrir esta pandemia. Probablemente no sea del todo así y se está mejor preparado, pero hay riesgos grandes eh, eh, y es ese terrible, eh, digamos, esa terrible comparación entre vidas humanas y la actividad de la gente. Y realmente es muy difícil encontrar un balance, cada uno tiene su propia percepción. Pero evidentemente... Eh, que eh, esto va a hacer que la economía comience sí. a funcionar, aunque no totalmente. Ahora, brevemente, en Estados Unidos muchos indocumentados de origen latino no son solamente víctimas del COVID-19, sino también de un olvido por parte, por parte del gobierno que no los incluye en sus programas de ayuda. ¿Cuál es el panorama para este sector de la población estadounidense? Eh, es un panorama muy difícil, no reciben lo que han recibido mucha gente con ingresos menores de 100 mil dólares, que han recibido 1.200 dólares eh, por unidad familiar o algo más, dependiendo del número de hijos. Los indocumentados no tienen... Primero, no tienen ese tipo de apoyo. Segundo, pueden no tener un buen sistema eh, eh, de salud que los proteja. Yo creo que este es el mayor drama eh, en, eh, en los Estados Unidos, los indocumentados que son casi, la, eh, casi todos eh, latinoamericanos. Señor Loser, buenas noches. Gracias por su tiempo y por estar con nosotros en France 24. Hasta pronto.